Hola. Ay, empezó una mosca a dar lata. Moni. Ahí se puede ver, Moni. Hola, Yuli. Bienvenida. Gracias por conectarte. Leti, hola, ¿cómo estás? Denise, hola. ¿Cómo estuvo su día, chicas? Déjenme terminar de preparar las cosas de lo que vamos a hacer hoy. Ahí va, Denise, ahí va. Hola, Celia. El pedido de Denise ya está, Moni. Sí. Ya mañana lo mandamos a shipping. Sí. Ok. Es que está preguntando por su pedido. Ya mañana está listo para envío, no te preocupes. Ya está listo, nada más falta el envío. Qué bueno, Leti. Qué bueno que estuvo muy ocupado. Hola, Mari. Bienvenida. ¿Y ese quién es? Mi hijo. Qué bueno, Leti, que está ocupado. Vale la pena estar ocupado. Muy bien. Ok. El día de hoy estaba en la lista. Hola, Andrea. Así hace Andrea, yo también le hago así. El día de hoy estaba en la lista dos cosas. Una, un plate otra vez. Y entonces lo vamos a hacer. Pero ahora lo vamos a hacer con un fondo. El que hice la vez pasada, el azul con negro o el aqua con negro, lo hice. Hola, Rita. Hola, Gaby. Lo hice en plateado. Y tuve que darle dos capas de glitter. En esta ocasión me preguntaban que cómo, que qué diferencia había si lo teníamos pintado de abajo. Y vamos a averiguarlo, que esa es mi intención, ¿ok? Entonces, vamos a averiguar. Espérenme un segundito nada más. Moni, ¿puedes ponerla de Instagram para fijarla yo? Por favor. Hola, Nancy. Hola, Susi. Bienvenidas. Hola, Wendy. Muy bien. Entonces, hoy tenía lista de varias cosas. Querían que a este le pusiera, ¿cómo se llama? Micas. Tipo hacerlo Milky Way. Entonces, si alcanzo, lo hacemos. Ok, Wendy, ahorita lo checamos. Buenos días, Daisy. Ahí está. Ya lo vi. Ok. Ok. Entonces, querían que hiciera un Milky Way con este. También querían que hiciera con este un como piel de jirafa. ¿Qué es? ¿Jirafa? Sí. Ok, una piel de animal. Entonces, puedo hacer Milky Way, pero quisiera terminar primero con el play. También me pidieron que haga las esferas. Estas nunca las he hecho, pero ya tengo todo para hacerlas. Las esferas rellenas de glitter. Entonces, vamos a ver qué alcanzamos a hacer. A ver si no nos cansamos mucho. Hola, Lidia. Hola, hola. Puedes estar revisando, ¿verdad, Moni? Muy bien. Entonces, para empezar, este lo acabo de pintar, ¿ok? En lo que esperamos a que se seque un poquitito, quiero que me ayuden. Hola, fulana. A escoger. A mí se me antoja un rojo, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí mi rojo. Yo creo que, bueno,
Tengo rojo. ¿Qué otro color le ponemos? El típico negro, plateado, café. ¿Qué color le combinamos a este rojo para un plaid? ¿Todas saben cómo hacer un plaid o ya de plano voy muy tarde con los pedidos que me habían hecho? Es que llevo una lista, chicas, de pedido de tutoriales. Entonces, ya para cuando llego a la lista, a lo mejor ya lo supieron hacer, ¿verdad? Pero bueno, yo como quiera lo hago, no hay problema. Entonces, ¿qué color le ponemos? Cuéntenme. Hola, Brenda. Hola, Linda. Bienvenidas. Bienvenidas. Buenas tardes. Pues ya noche, chicas. Pues son las 7. Ya es de noche. Ya merita cenita. Entonces, Tons, ¿qué le vamos a hacer? Cuéntenme. Como lo acabo de pintar, me da pendiente que se me vaya a venir la pintura. Déjenme revisar. Rojo con blanco, dice Susi. No se la trae. Yo creo que ya lo puedo hacer. Rojo con verde, dice Rita. A ver. ¿Cuál otro? ¿Dónde están mis tijeras? Rose Gold and Gold. Oh, ese sería un buen color. Rose Gold. Rose Gold. And gold. ¿Así? Hola, Ivonne. Rojo y verde de Navidad. Ay, me duele el dedo. Rojo con dorado. Rojo con negro. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Hello. Hola, Mari. Rojo con negro. Rojo con dorado. O dorado con rose gold con dorado. Vamos a hacer un play, Claudia. Bienvenida. Rojo con dorado. Rojo con dorado solo. A ver. ¿Qué colores quieren ver ahora en el rojo con verde? A ver, el verde. Estos son los verdes que tengo ahorita. Vamos a hacer un plaid, Claudia. Un plaid es el termo que es de cuadritos de puros glitters. Entonces, ok. Es rojo con verde. ¿Cuál de estos verdes? Porque tengo verde seco, verde bandera y verde, digo, y el rojo. Ok. Ahí está. Y luego tengo el oscuro. ¿Este es el oscuro para ti? A ver, ¿este es el oscuro para ti? Y luego están estos dos. Plaid. P-L-A-I-D. Plaid. Así se pronuncia. Miren qué padre, pero pues no se ve navideño, ¿verdad? Menos que sea dorado. El oscuro, no, el verde bandera. Ah, ok, así. Y le agregamos un poquito de dorado a la mezcla. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos así? Mi hija me decía que rojo con café. Se me hace que está muy fuerte. ¿Y les puedes poner un diseño de Navidad? Claro. Bueno, entonces ya quedaron esos colores. ¿Y estos? Al ratito. Ok. De cuadritos. Así es. Muy bien. Entonces, a las que nunca lo han hecho, Green Forest and Red. Verde bandera y rojo con poco dorado. Va. Ya está, Andrea.
Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con nuestro vaso. Voy a bajar un poquito la pantalla para... ¡Ay! ¡Ay! Me caigo. Para que alcancen a ver lo que hago. No alcancen a ver lo que hago desde abajo. Es lo malo. Déjenme ver. Ahí está. Ahora sí. Aunque no se ven. Ok. Entonces. Hola, Vi. Bienvenida. Ahorita me... Dame chance. Ok, vamos a empezar aplicando nuestra nuestra cinta, ¿ok? Entonces, voy a empezar por la parte de arriba. Nada más que saben que luego batallo mucho. Voy a quitar, tengo pintura blanca adentro, se la voy a quitar antes de empezar. Moni. Ah. Voy a poner un poquito de acetona para quitar lo blanco que tengo adentro. Para que no me afecte a la hora de que ya lo tengo listo, porque luego tengo que limpiar. Ok, déjenme ver mensajes. Hola, Jennifer. No, el vaso nada más está con, le puse spray paint blanco. Hola, Adi. Me hace sentir tan vieja con eso de señora Moni. Es un skinny. Es un skinny de 30 onzas. Es un skinny de 30 onzas. Ya me quedé lo de los 20. Espero que me lleguen pronto. Por lo pronto, aquí está el de 30 onzas. Ok. Y vamos a empezar. Hola, Daisy. Hola, Ruby. Hola, hola. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Déjenme quitar este guante. Y vamos a comenzar poniendo en la parte de arriba... poniendo en la parte de arriba nuestra cinta, ¿ok? ¿Cómo dice eso? Usted no está en mi... Pues sí, sí soy mayor, pero no me hagan sentir mayor. Yo tengo varios tumblers que no les puedo quitar lo blanco de dentro. ¿Por qué, Claudia? Acetona. Con acetona. Ok, vamos a agarrar una tira larga. Ok. Oh my God. Y la vamos a poner aquí al centro. Pero vamos a revisar que sea nuestro centro. ¿De acuerdo? Miren, ahí está. Para mí ese es el centro. Ok. Nada más que me va a sobrar más de un lado que del otro. Entonces necesito que esté más o menos de los dos lados. Entonces, ahí está el centro. Ok, y luego vamos a bajar hasta abajo. Oh, y lo vamos a poner igual. Acuérdense que aquí abajo nos ayuda, en estos vasos tiene una bolita, ¿sí la ven? Y eso nos ayuda a saber si estamos al centro o no estamos al centro. Bueno, eso me ayuda a mí, yo no sé ustedes, pero a mí sí me ayuda. Igual de esta manera, pongo para que quede al centro. Si veo que no me quedó al centro, ojo, algo estoy haciendo medio chueco. Entonces, aquí compruebo. Para mí está muy bien, está derecha la línea y igualmente este lado está derecha. Y ahora sí la pego. A ver, vamos a ver. Vi, sí,
puedes. Pero yo siento que la masking tape levanta más la pintura. A mí me ha pasado, pero nunca he hecho un play con eso, pero siento que esta cinta es más delicada con la pintura. Pero pues todo es cuestión de intentar. Yo soy de, vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Y si no queda, pues ya sabemos que la cinta masking no quedó. Ahora, no me importa que se levante la pintura porque a fin de cuentas, pues voy a poner este, ¿cómo se llama? Voy a poner epoxy y glitter, pero la idea es que estuviera pintado de blanco. A ver, dice, ¿puedo usar aceite esencial de naranja con una esponja en Mr. Clean? Ah, sí, también puedes usar eso para limpiarlo de adentro. No todo el mundo lo tiene, pero sí. Yo sí lo tengo y se me olvida y nunca lo uso. Pero bueno. Ok. Entonces, ahora voy a poner el encontrado. La cinta encontrada. ¿De acuerdo? ¿Quiénes estuvieron en el tutorial de hoy? O más bien, ¿quién no estuvo en el tutorial de ayer? Cuéntenme. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó el termo de ayer. ¡Hola, Mila! Mañana voy a Walmart y compraré esos productos. Muy bien. Qué bueno que mañana lo quieres hacer. Ok. Entonces aquí hago lo mismo, la cinta al centro. ¿De acuerdo? Ahí está. Y de este lado hago lo mismo. Déjame quitar tantito de esta cinta de aquí. Y voy a traerme la cinta a que me quede aquí al centro. Y ahí estamos. Ok. Yanira, ahorita te contesto, ¿sí? Ahorita te contesto, por favor. Yo entré de tarde al tutorial de ayer, pero ¿lo pudiste ver bien? Hola, Maribel. Quedó bien padre el termo de ayer, se los enseño. Este vaso ya tiene dueña. Miren, miren nada más. Miren qué hermoso quedó. La verdad me gustó mucho. Este vaso se lo llevó Rubí con el juego de todos los colores que utilizamos. En la compra del vaso le regalamos las bolsitas de cada uno de los glitters que utilicé. Ahorita estoy esperando a ver si Itza autoriza y lo volvemos a hacer. Dice, yo porque falleció una amiga mía. No lo pudiste ver. Ay, pues, lo siento, vi. Hola, Maguín. Y no me gusta la Pepsi, me gusta la Coca, Maguín. Ruby, es tuyo, mi amor, míralo. ¡Ajá! Ya quedó. Bueno, me falta ponerle mi logotipo y con gusto. Lo siento mucho. ¡Hola, Ita! ¿Sigues en Nuevo Laredo o ya vienes de regreso? Ya vas de camino. ¡Perfecto! Ita fue a traer más porque gracias a Dios, se acabaron unos glitters y fue por más. No puedo escuchar nada. Estoy en clase, solo puedo ver. Si supiera hacer señas. Lidia, pon atención, no me vayas a reprobar. Bueno, ok. Entonces, miren, ya quedaron ahí el triángulo, digo la cruz. Ahí está, ok. Ahora la voy a cortar de aquí. Sí. La voy a cortar para, nada más para bajarla, ok.
Entonces, es nada más para bajarla y que me dé permiso de meter la mano para poder trabajar. ¿Ok? Me aseguro que quedé hasta la orilla. A ver, no puedo escuchar. Ok. Mi papi también solo la coca, no la Pepsi. Yes. ¡Hola, Elba! Espero que me dijeras hermosa a mí, pero no me importa si no, porque sí me siento. El vaso está muy bonito. Es Double Sided CV. Este es el tutorial de ayer. Este es el tutorial de ayer con los glitter nuevos y quedó espectacular. Me gustó mucho. Ya llegué presente. ¡Perfecto! Palomita, Elvia. Palomita. Ok. Entonces, ya tengo mi línea así. Ahora vamos a poner nuestra línea alrededor, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo es bajando todo para no batallar a la hora de la hora que tenga ahí rinconcitos. ¡Hola, Vitia! Bienvenida, Vitia. Muy bien, voy a empezar a poner la cinta en la parte que no tiene cinta, ¿ok? La parte que no tiene cinta, ¿por qué? Para poder poner y quitar sin problemas. Entonces, dejo, les voy a enseñar, nada más en este, nada más en este de arriba, voy a dejar para evitar, o sea, esa mosca, qué plan. Súper mega descarada, pasa enfrente de mi cara y de la cámara y no le importa, no le da pánico escénico. Ok, amor. Valentina, ¿puedes? ¿Estás dónde, mi amor? ¿Puedes bajar tantito, mami? Ok, miren. Luego de mensa porque la voy a quitar, pero bueno. Ok. Lo que hago es... No, de hecho ni se preocupen. ¿Puedes apagar la música, el sonido, por favor? ¿Eh? Dile que le baje tantito, por favor. Ok, y vuelvo a poner la que sigue, ¿ok? Va pegadita, ¿ok? Para mí es más fácil hacerlo así porque puedo subir y bajar y revisar dónde va o no va la cinta para que no toque la otra cinta, ¿ok? Que deje pegadititita, pues. Porque ahorita la vamos a quitar, la de arriba. A ver, mensajes. Ay, padre bendito, ahora me dejaron sola. Ya pensaba que era en mi teléfono. ¿Qué cosa? Ah, llegué. Ya sé, se oye mucho ruido. Déjenme pongo un poquito de musiquita. A ver si no me quite de YouTube, que no creo, porque ahora sí puse... ¿What? Entonces, ya te vi. Vamos a poner... Están conectados mis audífonos, desconectamos. Ahí está. Qué risa. Ok. Muy bien. Ahora vamos a quitar este. Muy bien. Pánico escénico. Sí, Maribel. Pues es que le vale, anda pasando por aquí. ¿Vas a utilizar Mod Podge para el glitter en ese vaso? Así es, Vi. Hola, Génesis. La mosca quiere ser. Ok, muy bien. Ahora voy a quitar la que ya puse primero. Voy a quitar la que puse primero. Miren, se vino la pintura. Les dije que no estaba totalmente seco. Pero bueno, no me afecta. Yo ya hice un vaso con... Andy, bájale tantito, papá. Ya hice un vaso con el... Se le puede decir el vaso plateado y no pasa nada. Y menos con los colores que voy a usar, se me hace. Entonces, igual, utilizo la misma cinta
para seguir haciendo las líneas en el vaso por cuestión solamente por cuestión de ahorro de cinta. Bien coda ella. Ok, la pongo y vuelvo a poner lo que sigue. Espérenme tantitito porque quiero algo más movido. Movido. Este me gusta más. No se oye mucho, ¿verdad? Literal se oye nomás para mí. Ok. Entonces aquí sigo. Sigo poniendo. A las que no estuvieron ayer, en el tutorial de ayer, tenemos una promoción para todas ustedes, que es, bueno, para empezar, ¿alguien no estuvo en el tutorial de ayer que esté interesado en la promoción de los glitters? ¿O ya están todas inscritas, ya están todas con sus descuentos? Díganmelo todo, si no, para ya no decir nada. Nada, no es cierto. A las que estuvieron en el tutorial de ayer, les hicimos un descuento en los glitters, ¿ok? Fue un descuento y aparte free shipping. Entonces, las que estén interesadas y no se hayan inscrito, tienen que hacer tres cosas. Para lograr el 10% de descuento en tu compra y el free shipping, ¿ok? La primera cosa es hacer una compra mínima de $50, ¿ok? La segunda cosa es, muy bien, Ivonne, la segunda cosa es, tienes que entrar al link que está abajo y seguir esa página de Instagram, junto con el seguir la página de Facebook, que también se llama igual. Por medio del Instagram puedes ver la de Facebook, y si no me la pides, yo ahorita le pido a mi hija que te la mande. Y la tercera cosa es que tienes que estar suscrito en el canal de YouTube, el mío, que ya todas se lo saben. La que no se lo sepa lo puede pedir también en mensaje privado, o ahorita no lo puedo fijar, porque si lo fijo se desfija lo demás. O alguien que lo pueda poner. Pero si lo fijan, se me hace que se desfija el de Instagram. Y no quiero. Entonces, esas son las tres. A Toluca, Andrea. Creo que sí. No sé. ¿Y te andas por aquí? Que puedas tú contestar esa pregunta. Ahorita te contestamos. No te preocupes. Ok, ¿qué estoy haciendo, Yanini? Me confundí en dónde puedo ordenar, no sé ordenar, en Facebook o en Instagram. Génesis, mándale, ¿sabes entrar a Instagram? Ahí puedes pedir mensaje y Moni te contesta. Déjame, le digo a Moni que baje para comentarle que nos ayude a resolver sus problemas. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo una sí, una no, una sí, una no. Para saber que sea exactamente el grosor, pongo la cinta. Aquí, por ejemplo, esta es la cinta macho. Y lo que hago es, pongo la que sí se va a quedar y luego vuelvo a retirar la otra. Y así sucesivamente, ¿ok? Me confundí, ¿ok?
Hola, Erika. Ándale, Erika. Y luego me ayudas a limpiar acá si quieres. Ay, cómo hay cosas que uno dice al rato, y al rato nunca llegó. Nunca llegó al rato. Por ejemplo, aquí lo que hago es, ya está la medida, y lo que hago es retiro. Ustedes han de decir que por qué repito tanto las cosas, chicas. A mí me encanta ayudarles, me encanta echarles la mano, pero de repente preguntan mucho, entonces lo que hago es, vuelvo a repetir, mami, están preguntando, hay una chica que se llama, creo que es Génesis, si puedes tú contestarle de ella, ella no sabe ni pedir por Instagram, ni por Facebook, ni nada que te pueda hacer, entonces búscala por medio de... ¿cómo se llama? ¿Mensaje privado? Ya se van a comunicar contigo, Génesis. ¿Está muy fuerte la música, Moni? ¿Se oye muy fuerte ahí o no? Muy bien, ya voy a acabar, ¿eh? Ya de poner la cinta nada más. ¡Hola, linda! ¿Cómo vas, linda? Ya nos llegaron las micas, chicas, también. A la que esté interesada en conseguir el juego de micas, ya la tenemos. En sus envases y todo, y están bien padres. Listo. Ay. Cabrón. Okay. Bueno, linda, que haya trabajo. Es bien importante que tengamos todos trabajo. Ok. Voy a marcar para que no se me meta el epoxi ni el glitter de un color hacia el otro. ¿De acuerdo? Ok. El color que yo quiero que sobresalga va a ser el rojo. Porque a mí me gusta mucho el rojo. Entonces vamos a empezar poniendo, oye Moni, bueno no, poniendo, Keita ya venía en camino, pero no sé si para acá, si quieres pregúntale o dónde la ves. Ok, vamos a empezar poniendo el Mod Podge. Voy a utilizar ahorita Mod Podge de este para poder que se vaya más rápido. No importa, linda, lo que sea, lo que sea. What did you do on the bottom? Sorry, just start washing. On the bottom, just the same strip that I just, I make an X, that's it. That's it. Okay? Muy bien. Perfectísimo. Entonces, ahora vamos a empezar poniendo... ¿Me puedes pasar el stand para los termos, por favor, Moni? El morado, por favor. Ok. Este es el que hicimos ayer. Se ve bien preciosísimo. Gracias, amor. Ok. Entonces, voy a empezar poniendo... Estos son los colors que voy a usar. Me quito este. Y voy a empezar aplicando el... ¿En serio que esa mosca? Bueno, ya no me voy a enojar. Ok. Oh, my God. Hola, Mari.
Mari Carmen. Sí, Chris Cross. Thank you, Michelle. Me encanta que usted hace los tutoriales en español. Pues sí, Leslie. Sí, Leslie. La primera vez la hice nada más de novedad y fue tanto el auge que pues habemos muchas. ¿Tú quieres el tape, tía? Sí, cómo no. Le puedes mandar un mensaje a Moni y con gusto lo ponemos. Ok, bueno, voy a empezar a usar, voy a utilizar el Mod Podge morado. ¿Qué diferencia hay del morado al amarillo o al, a los demás? La diferencia es que el morado seca más rápido. Entonces, por cuestiones de cámaras y de tiempos, lo voy a hacer con el Mod Podge morado. Uy, traigo lastimada una uña. Muy bien. Voy a tener que quitarlo porque ya me acordé que no puedo porque voy a estar pone esto. Ok. Yo creo que, ¿saben qué? Voy a poner el dorado como el principal. ¿Cómo ven? ¿Pondré el dorado o pongo el rojo como el principal? Ya ves que compré el que no era. La Cevitia, sí, cierto, I'm sorry. Moni, hablo en español. Hola, desde California. ¡Perfecto! ¡Qué bueno, Michelle! ¿Es la primera vez que te comunicas con nosotros o que te... o ya? Ah, Michelle, es que acá... Ah, ok. ¡Qué bueno! Ya entendí. Hola, desde Toronto. Dorado, va. Sí, a mí se me apetece el dorado. Va, vamos a empezar. Voy a empezar aquí en la parte de abajo. Empiezo aplicando el Mod Podge. Ahorita no importa que me salga porque voy a aplicar el... Tiene un cabello ahí. No se va a ver, pero yo siempre voy a saber que ahí estuvo un cabello. Ahí está. No, Moni, estás contestando a la Vitia, ¿verdad? Vitia está mandando algo, ya sé, pero no puedo contestarle. Está mandando privado a ti. Ah, ok. Vitia, no te puedo contestar, es muy urgente. Ok. Muy bien, vamos a empezar a aplicar el dorado. Okay. Nunca hablo, pero siempre estoy. Qué bueno, pues empiézale. My God. ¿No fuiste tú, Vitia? Pues no sé, alguien me estaba mandando. Ah, es Ita. Ok, perdón. Wow, esto se ve bien bonito. Bien bonito. Vamos a sacar la escoba y vamos a... Le voy a dar un segundito. Pero miren. Miren qué color agarro. Y efectivamente, yo creo... Voy a ponerle otra pasada a estas partes. A ver si pesca algún más. Y no se lo voy a quitar hasta que agarre un poquito. Moni, ¿quieren pagar con tarjeta de crédito y es por medio de PayPal? ¿Quién? Mari. Ahorita te contesto. Todas las relaciones después del live, eso es por mensaje, sí, ¿no? Yo sé, mami, están no, preguntando. Para avisar que... Sí. Miren. Miren qué padre color que agarra. Pero sí voy a tener que dar una segunda, porque el dorado lo quiero. No quiero cubrirlo. ¿Ahorita? ¿Ya cerraron, no? No, me está hablando. Ah. Ok.
No apliqué bien el Mod Podge. Pero bueno, voy a ponerlo en las demás partes, en lo que... No sé si no lo apliqué bien o si realmente quiero que se vea más. Yo soy muy, muy, muy de que si ya voy a poner el color, que se vea súper bien. Entonces, voy a dar una segunda capa ahorita que se seque a esa partecita. Chicas, ahorita les contesto sus mensajes. Ya recibí varios mensajes de que quieren glitters y así. Terminando el live, con gusto me empiezo a comunicar con todos ustedes. A las que no han hecho los tres pasos, háganlos. Y ahorita, antes de que termine el live, me pasan sus nombres para apuntarlos y podamos hacer la... La promoción la van a tener, es sin shipping, arriba de $50, es sin shipping y 10% de descuento, ¿ok? Vence el viernes, eso es lo único, que sí necesitamos, vence el viernes, y tienen que hacer los tres pasos. Si hay alguien de otro grupo que no supo, más bien que no hizo no estuvo en este tutorial, no hay problema. Pero tienen que tener los tres pasos, que es darle like a Instagram, al de Monita. Ahí está abajo el enlace. Tienen que entrar a Facebook también de Monita y darle like a la página. Y es ahí sí es en el mío, que es donde hago todos los tutoriales, en el YouTube, ahorita lo pongo y lo fijo. ¿Tú qué, ama? Pues ten, acá había otro. Hay que suscribirse a la página de YouTube y con eso tienen el free shipping de aquí hasta el viernes. Alguien me preguntaba, es que quiero hacer dos pedidos, uno va para una ciudad y otro va para otra. Sí, sí se puede. Pero tienen que tener, desde aquí al viernes, todo lo que pidan está esa promoción, ¿de acuerdo? Entonces, con gusto, nos la autorizaron y pues a darle. Les agradezco bastante a los que ya hicieron pedido, de veras que van a disfrutar estos glitters. Yo no era de glitters y ahora me encantan los glitters, malamente. No malamente porque... Pobre, hasta mi perro tiene glitter ahorita. A ver, vamos a ver, ¿dónde me quedé? Nunca habló, pero siempre estoy aquí. Ay, a ver, se me va a secar, espérenme porque se me va a secar. Al cabo voy a dar la segunda capa de este. Ok, dice, hola Mana, hola Anabel, ¿cómo estás? Hola Jenny, dice, Elena dice, hola, hace como 1000 años le mandé un mensaje, pero no lo ha leído, ay, en donde le agradecía por la idea de pintar las casas para entrega de varios, yo pinto, pero las bolsas, saludos de Garden Grove, perdóname Elena, no lo he visto. Me mandaste mensaje privado. No lo he visto. Perdóname, vuélvemelo a mandar. Reenvíamelo para verlo. La verdad, no. Ay, chicas, me van a disculpar, pero esta vieja recibe muchos mensajes. Gracias a Dios, no me estoy quejando. Pero procuro contestar todos. ¿Dónde están? ¿De dónde son mis glitters? Los glitters son proveedores mexicanos. Hola, Moni, estoy haciendo mi primer orden de glitters. ¡Eso, Roxana! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, Roxana. Me da mucho gusto. Y ánimo, cualquier pregunta que tengas, con gusto te puedo, y en lo que te pueda ayudar, con gusto. Michelle, ¿qué preguntó Michelle? ¿Qué puso también Estados Unidos? También a Estados Unidos, no sé qué, no sé.
Sí, los Lidl, yo estoy en Estados Unidos, yo los entrego en Estados Unidos, pero podemos ver la manera de mandarlos a México. ¿Vas a vender los vasos también? Sí, estamos por recibir el pedido de vasos también, pero todavía no los tengo, así es que relájense porque si no van a empezar y van a poder comprar individual, sin ningún problema, ¿ok? Hola, Perla. Estoy muy bien, Anabel, gracias a Dios, muy bendecida. Hola, Brenda. Moni, me tuve que salir y no sé si me contestaste. Muchas gracias, Moni. Dios la bendiga. Igualmente, Roxana. Igualmente. A ver, ¿hay alguna prisa con...? Me tuve que salir y no sé si me contestaste. ¿Me mandaste por dónde? ¿Por dónde, Vitia? Aquí, me preguntaste algo, a ver. ¿Por qué pregúntame? Ahorita te resuelvo eso, Lidia. ¿Tú estás en Canadá? Si estás en Canadá, dime y mándame un mensaje privado poniendo que estás en Canadá y a qué dirección o a qué código postal quieres que lo enviemos para yo revisar eso, ¿sale? Muy bien, miren, ya quedó la primera capa. Le voy a dar la segunda, ¿ok? La segunda capa. Bueno, antes de dar la segunda, voy con mi brocha a quitar el exceso, ¿ok? ¿Para qué? Para que no se me pegue en mi epoxi. Tenemos los glitters, chicas. También tenemos los portavasos. Me los quitaron todos ahorita. Los brazos para sostener los vasos, para ponerlos a secar. También las bases. Todo es hecho por nosotros, ¿eh? No. Y tenemos, también tenemos estas, ay, las brochas de silicón, tenemos las micas ya empacadas en sus, así, sus micas. El juego trae 42 micas y viene súper variados los colores. A ver, ¿cuándo debe dejar secar la primera capa? Ya está seca. Es que este epoxi es el morado es epoxi que seca muy rápido. Ah, ok, Vitia. Fiu. Estuve buscando el tutorial del dragón en YouTube, pero mirarlo por ahí no lo encontré. Lázara, pido una disculpa porque puse a descargar los videos y me fue a dormir. Se acabó la pila de mi computadora y no lo subió. Hoy en la noche los voy a subir, discúlpame. Pero te enseño cómo me quedó. Ahí te va, espera. Miren, miren ya con el epoxi. Miren qué hermosura. Todavía me falta poner, pero estoy esperando a venderlo para ver si quieren que diga Mother of Dragons o si quieren alguna otra cosa, pero quedó espectacular. Tengo dos, uno todavía está negro, está esperando a, quiero ponerlo dorado, a ver cómo queda. Y tengo este. ¿Qué tal? Me encantó. Muy bien, a ver. ¿Cuánto debes de dejar secar la primera capa? Ok, la primera capa, como les digo, este epoxi es muy rápido de secado. Estados Unidos también estuvo en Toronto. A ver, sí, en Toronto vivo. Hermoso. Gracias, Brenda. Tranquila, lo busqué aquí para que tuvieras el video. Está bello. Muy bien, gracias. Muy bien, voy a aplicar la segunda capa.
Les digo, no es necesaria. Yo, porque a mí me gusta que esté súper padre con los colores bien, bien, bien cargados. Pero si ustedes no quieren, no hay problema. Ay, tú, como dicen. No, a mí me gusta que quede bien cargado el glitter. Pero que no se vea, ¿cómo se dice? De más. ¡Hola, Febe! ¿Cuántas capas de epoxi le pusiste y se mezclan las micas antes de ponerlo para crear otro efecto en el dragón? En el dragón lleva, ahorita lleva una capa de epoxi apenas. Estoy por poner, hoy en la noche se quedan, bueno, no sé porque tengo muchas copas que terminar en epoxi y son primero las copas. Porque el dragón no está pedido todavía. Entonces, lleva... Cuando terminas el dragón, cuando terminas de poner las escamas del dragón, lo pintas de negro, ¿ok? Y ya que lo pintaste de negro, por cierto, chicas, moraleja, aquí marco, oh my God, marco que ya empecé aquí la segunda capa, porque si no marcas, puedes poner hasta tres capas y no te das cuenta, ¿ok? Ok, pintas de negro el dragón. Y cuando terminas de pintar de negro, lo dejas secar y puedes empezar a aplicar las micas, ¿ok? Al aplicar las micas, esperas a que la mica... No tienes que esperar, simplemente ya que apliques la mica, le das dos capas de sellador, una y luego la otra, a que se seque muy bien el sellador. El sellador, el clear matte le pongo yo, ¿ok? El clear matte, pero bueno, en español matte, ¿ok? Puede ser el clear gloss, como tú quieras, pero el caso es que sea sellador, ¿ok? Ojo, chicas, hay una diferencia entre sellador y el resistol que viene en spray, que es goma. Ese no sirve, se me están confundiendo... Ese no es para sellar. Me dicen, es que me queda bien pegajoso. A ver, ¿con qué está sellando? Y me enseñan un gorila o me enseñan un... ¿Cómo se llama? Lactite o no sé cómo se llama. Y no es así. No lleva eso. ¿De acuerdo? Entonces, lleva sellador. Hay varias marcas. Les puedo dar por mensaje privado... las marcas que pueden, las que yo uso es Rust-Oleum, ¿ok? Entonces, lo vas a sellar dos veces, dejando esperar una media hora, si no es que más, entre una y otra. ¿Por qué? Porque es papel, ¿ok? Es papel. ¡Hi, Amber! ¡Thank you, Amber! Entonces, vas a dejar secar muy bien, y luego deja secar, ya que le das las dos capas, lo deja secar como por 3-4 horas, quisiera pensar así yo, y ahora sí puedes poner tu capa de epoxi, ¿ok? Las escamas, ojo chicas, porque me han hablado chicas que, ay, es que las escamas se me mueven, tienen que pegarlas muy bien a su cinta tape, a su la doble cara. Tienen que pegarla bien, o sea, la pones y aplánale para que quede bien pegadita. De esa manera, no vas a tener que poner tantas capas de epoxi. Si tú ves mi termo, ese tiene apenas una capa de epoxi y está que apenas se sienten, sí se sienten, pero apenas se sienten las escamas. Ay. ¿Ok? Ok, necesito ver mensajes. No, pero se me va a secar esto. Para las escamas del dragón, monita, importancia en el color. No, tranquilo, más arriba. En Toronto, tranquila. Voy, espérenme porque se me seca esto. Me da mucho gusto poder tener esta amistad tan bonita que tenemos, chicas. De que tenemos como que un desahogue a esta hora del día. Todas juntas, ok, voy a dejar a que seque tantito, ah caray, me faltó una, espérenme ahorita,
voy a contestar mensajes. No puedo. Sí, Vicky, ahorita te contesto. Pero sí, algo se puede hacer, no te preocupes. Ok, dice... ¿Cuántas capas de epoxi le puse? Ok, ya contesté esa. Una, ya le dije hola a Febe, pero le vuelvo a decir hola. Moni, ¿tiene importancia el color del cardstock antes de pintar el negro? Negativo, no tiene importancia, ¿ok? Para el de las escamas del dragón, no tiene importancia, Magali. Ok, Magali, yo hice gracias al tutorial de Moni, pero de escamas de mermaid, y me encantó. Sí, ustedes pueden tomar la decisión. Si quieren las escamas más grandes, en Cricut, en el tutorial, digo, en el SVG, háganlo más grandecito. Y así va a quedar la escama más grande. También pueden, pues, cambiar los colores, obviamente. Yo ahora el otro negro que tengo lo quiero hacer dorado. Ya hice un morado, ¿se acuerdan? Que quedó un lila. También como medio cobrizado. Y ahora quiero hacer uno dorado. Dice, esas camas me encantó. Hay que ver foto, hay que ver fotos, suban. Oigan, chicas, ok. Me encanta que suban sus termos. Siempre les digo que suban sus videos dando en el rotador o como sea que esté su termo. Pero etiquétenme. Luego hay unas chicas, no voy a decir nombres, pero no están ahorita, creo, que se molestan porque no comento. Pero si no me etiquetan, no puedo comentar. Son muchos los mensajes, son muchos los del grupo, como para yo estar todo el día viendo si son o no son del grupo que me buscan aquí en estos tutoriales. O sea, me es difícil. Me encanta ver los trabajos de todas, tanto como para comentar en favor, como para comentar en, ojo, te faltó esto, te ayudo con lo otro, o como sea. Pero sí, no se me hace justo que se enojen. No se enojen si no me etiquetan, ahora sí que no hay manera, no tengo manera de hacerlo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. A ver. Hi. Yo compré la pintura que hace que cambie el color con la... ¡Magali! ¡Perdón! No la encontré, Magali. Me decidí a comprarla y no la encontré. Si alguien me la quiere mandar, con gusto. Pero la verdad, las micas me gustaron porque cambia el tono. Y me gustó cómo se ve. Digo, ojalá y pueda conseguir esas un día. ¿Me puedes decir cuál es? La pintura esa se llama Crystal Liquid. Compré todo menos el cardstock. Pero ese lo compras en Walmart, no pasa nada. Hi, Jerry. I miss you too. Pero muy Disney, mujer. Muy Disney. Felicidades. Ahí estoy, Lela, yo viendo tus videos de donde andas disfrutando tus vacaciones. Qué rico. Diviértete mucho. Y si ya terminaste, pues ya ni modo. Ahora a pagar. Pero lo bailado, ¿quién no lo quita, no, Jerry? De la noche en Florida. No sé. ¿Cuántos líderes diferentes se necesitan para que... Para este, lo puedes hacer con dos. Y mezclas los dos para hacer el tercero. Yo ahorita no quiero mezclar. Voy a poner los colores separados, ¿ok? Muy bien. La conseguí en Glitter Done. Ok. Es para aprovechar las ofertas. Sí. Vicky, no sé qué preguntó Vicky, pero bueno. Dice Brenda, y aunque no sea negro las escamas y pongas el líquido para cambiar el color, si funciona, o sea, no importa qué color pintemos las escamas. No sé, Brenda, no lo he usado. No lo he usado. Do you use fine glitter? Have you used the medium size glitter as well? I have the medium size. Here, look. This is my fine glitter.
Okay, from Monita. And this is my medium. Can you see it? And this is the chunky. The chunky one, okay? But yes, I never use, not for now. Ah, excuse me. Okay. Okay, ¿dónde voy? Okay, do you use familiar? Hola, soy JD, buenas noches. Muy bien. Sigo. Voy a empezar a retirar las cintas que ya no voy a usar. Así es que cometí el error de ni saber dónde las puse. Pero bueno, vamos a empezar a retirar cintas. Vamos a quitar para ver cómo nos quedó los cuadrados. Necesito ver dónde están las líneas. Aquí está esta, vamos a ver. Se ve hermoso, ¿eh? El dorado. ¿Saben qué no hice? Ay, déjenme lo hago antes de seguir para que se caiga todo lo que está cayendo medio aquí. Hola Yanira, bendiciones. Esto ya no lo meto en mi bote porque esto ya tiene resistol, chicas. Lo tiro, ¿eh? Ojo porque luego solas contaminamos nuestros glitters, ¿ok? No sé dónde está la línea de estos. Aquí está este. Aquí abajo voy a intentar algo nuevo que no he hecho, pero voy a quitar la cinta hasta aquí. Para lo de abajo lo arreglo hasta el final. Ok. Ay, a ver. Déjenme ver dónde me quedé. En qué estaba hermoso, pero me quedé. Ya sé, Maribel, pero la segunda es más rápido. Hola, te veo desde Chile. ¡Oh, muy bien! Todos los materiales que nombras los desconozco aquí. ¿Sí? Sí, Yetzabeth. Sí, esa resina te sirve. Esa resina sirve. ¿Y qué otro material necesitas? O sea, si me mandas una foto de qué termo quieres hacer, yo te puedo ayudar. Miren, ay, ¿ven? Ahorita vamos a empezar a formar los demás. ¿Saben qué? A ver, si dejo la línea. No, voy a volver a poner esa línea. No la debía haber quitado, se me olvidó.
para hacer la del centro y luego ya la voy a volver a poner, ¿ok? Hagan de cuenta que no me vieron. A las que ya lo han hecho han de haber dicho, ¿qué está haciendo? No lo hagan. Y si no, pues qué mal que no me dicen. Yo también me equivoco y mucho. Y mucho. ¿Qué pasó? Me bañaron de ese cuarto. ¿Eh? Bañaron mi cuarto por un rato. ¿Qué es bañarla? O sea, no la puedo usar. ¿Por qué? Porque ese cuarto es que yo le hago, pero no mucho más bien. No la tocaba. ¿Y cómo supiste? Porque me apareció aquí. Pues quién sabe, mi amor. ¿A quién le prestaste tu cuenta? A nadie, ¿no? Ojo, mi amor, esas cuentas no se prestan. Acceso a PlayStation Network por esa cuenta está temporalmente suspendido. Es hasta el juego, dice, ni me. No más juego para ti. Ok. Vamos a seguir con el siguiente color. Gracias, ya se ve. Pero no es para tanto. No soy tan sola. Sheila. Bienvenida, Sheila. Muy bien. Ok, vamos a poner el... Ay, no sé. A ver. Si pongo... Ahí les va. Si pongo rojo aquí, lo voy a tener que poner aquí y el verde aquí. Porque quiero más rojo que verde. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Lo voy a poner. Entonces, ahora vamos a empezar. Déjenme darle una cepillada porque me sigue tirando y no quiero que me contamine el rojo. Ahí está. Y como les dije, ese tiene resistol, así es que no lo voy a usar. Ok, vamos a seguir con el rojo. Como hay días en que tengo muchos aquí dándome lata, nada, no me dan lata. Mis hijos de hoy me dejaron sola. Un descansito. Muy bien, vamos a empezar aplicando el rojo. Vamos a ver qué color agarra. Miren nada más. Contraste se va a dar padre. ¿Cómo ya empezó la temporada? Navideña en todos lados, ¿verdad? Miren. Miren el brillo, qué padre se ve. Dice, vamos a ver, ¿dónde me quedé? Me lo perdí. ¿Qué te perdiste, Sheila? Moni, va en camino, por favor. Favor de no querer matarme. ¿Eh? No te entendí, Ita. Moni va en camino, favor de no querer matarme. ¿Qué has de ver? Ay, ok, Ita. Te amo, ya sabes que te amo. No importa lo que hagas, ya sé. No he hecho play. Me confunde y nada más de pensar. Me siento como cangreja visca. Ay, Magali. Lo vamos a tener que hacer en vivo un día tú y yo, ¿eh? Te voy a poner aquí en la pantalla y lo vamos a hacer.
¿El resistol es un tipo de pegamento blanco? Sí, ya se ve. Sí. Estoy haciendo ensalada de pollo tipo Monterrey para hacer... ¡Ay! ¡Qué rico! Gracias, Mila. De la línea nueva, Mila. Bien bonito, Rix. Ya está la línea de los glitter, chicas, a todas las que llegaron tarde para la pregunta. Ya está a la venta los glitters. Estamos muy contentos porque, gracias a Dios, se ha hecho bastante pedido. Estamos muy contentos. Tuvimos que resurtir ahora otra vez. Y a todos los que hicieron pedido, ya van a salir sus pedidos, ¿ok? A los que ya les... No, todavía no les ha llegado a nadie, todavía van en envío. Van en correo porque es la primera vez. Estamos... Apenas ayer comenzamos. Pero ya estamos haciendo las entregas. Estamos muy, muy contentos. Muy contentos. A ver, qué ojo tan lindo. Sí, ¿cómo pusiste el tape? Pero lo veré después. Sí, Sheila. No tiene ciencia, Sheila. Moni, where do you ship from? Texas, Laredo, Texas. A las que están en Laredo, pueden hablar y obviamente pueden pasar por él. No abro la tienda, pero sí pueden pasar por él. O sea, no estamos... aceptando, es drive-thru para que no les cueste el shipping, chicas. Oh. Andrés, ayúdale a Moni, mi amor. ¿Ya? Ok. Está quedando bien padre los colores, chicas. No se percibe igual en la cámara. Hoy, pero I am so happy with this. Very happy, very happy. Ay, a ver los mensajes. Moni, ¿le puedes preguntar a Ita que si podemos enviar a Canadá? ¿Y a dónde más me dijeron? Me dijo, dile que después les contestan porque me dijo que se va a tomar la pastilla porque no quiere ver. Dile que no la voy a matar. ¿Qué? Ay, padre bendito. Ita, están preguntándonos, sí, ahorita andaba aquí, están preguntándonos si podemos hacer envíos a Canadá, ¿y a dónde más me dijeron? ¿A México? ¿A qué parte? Ay, ¿a qué parte era? ¿Toluca? No, ¿a dónde me dijeron? Moni, si estoy esperando los rotadores de Tumblr para hacer uno, solo un pedido, a ver, déjame ver qué me está diciendo. ¿Es un pedido? ¿A mí me envía glitters también? Sí. Sí, chiquilla. Ay, bueno, no sé si contesté bien la pregunta. Tengo que leerla bien porque estamos muy lejos. Voy.
peluca, dijo Andrea. Saluda. Hola. Llegó la que andaba perdida. Voy a pintar todos los de abajo porque... Digo, voy a hacer todas las capas, pero las de abajo lo voy a reforzar. Digo, todo lo voy a reforzar, pero ya voy a reforzar lo de abajo. Es a lo que me refiero. Ahí, me explico más. ¿Puedes ayudarme con los mensajes, mami? No. ¿Qué? No. ¿No? ¿Estás sin qué? Feliz. Ah, perdón. Bueno, eso es lo que me interesaba, ¿qué? Ok, chicas. Miren nada más. Ok, voy a... Toluca. Ok, ahorita averiguamos. Ahorita averiguamos, Andrea. Andrea, ¿me puedes mandar un mensaje privado? Que digas, enviamos a Toluca para yo acordarme y ahorita lo averiguo, ¿sale? O sea, Valentina las dejó colgadas. Vino y se fue, ¿verdad, chicas? Bueno, luego no digan que fui yo. Ok, voy a seguir con... Voy a volver a dar otra, la segunda capa del rojo. Gracias, Andrea. Oh, se vino. Se me corrió un poquito el glitter porque no estaba seco. Voy a esperar a que seque tantito más esta línea para no cometer el mismo error. ¿Ya están pensando en sus proyectos navideños, chicas? ¿Ya están pensando en sus regalitos o en qué proyectos van a hacer? Para que vayamos viendo qué otros tutoriales quieren que hagamos. ¿Ok? O si hay alguno que queramos repetir. Miren, les voy a enseñar, este ya es con la segunda capa, miren, la primera capa se alcanza a ver un poquito lo blanco de atrás, pero miren la segunda, ya no se ve. Me encanta. Miren, esa ya no se ve, vamos a ponerlo aquí. Saludo corrido. Hola, Ariana. ¿Cómo estás, Ariana?
Este tutorial es un poquito, ¿cómo se dice? Tardado, por lo mismo de que es a mano alzada. Porque es, no toques el cuadro de arriba, no toques el cuadro de abajo, el de los lados no importa, pero el cuadro de arriba y el cuadro de abajo. Ok. No me permite estar viendo todos los mensajes. Ahorita los leo. No me, es mi ideal de tutorial porque no me, por lo mismo no hay tanto tema. Tendría que contarles alguna historia de mi vida. Que no tengo que estar viendo nada. Hi friend, ¿cómo estás? Simila. Y los aparatos también. Los aparatos ya en una semana ya empezamos a entregar a los primeros que se pidieron. Ándale, le ayúdame, Valentina. Te saludaron y te fuiste. Perdóname. No, quién sabe si te perdona nomás. ¿Quién sabe? ¿Y si te digo que no? Esto la vas a reír. ¿Qué vas a hacer? Es tía Cristi. Calmadita, calmadita, con respeto. ¿Qué? Es tu tía. Ah. Ay, María, ya me dijo comadrita. ¿Ya te dijo comadrita? Hola, Daisy. Uy. Daisy primero dijo que padre, vamos a poder comprar todo en un solo lugar. Esa es la idea, Daisy. También quiero manejar los viniles, estoy buscando, ya tengo a un proveedor el vinil para que también, pero el vinil, ya sea en cuadros o por pieza, entonces, para que salga mejor y que ya no anden batallando. Yo tampoco quiero batallar. Ahora nomás para poder tener todos estos. Sí, mi amor. Está bien, mi amor. Hoy, pero no a me ver, yo solo dijo, jaja, hola Valentina, hola, digo Valentina, hola. ¿Quién Chris, dijo? Ya sabes, perdón, si lo dije mal. A ver, Cristi, deja hermosa las extrañas. Déjala hermosa. Oh. Hermosa. Las extrañas. Esa fue mi tía Cristi. Cuando yo iba a jugar, a ver, Cristi, a ver si te acuerdas. ¿Te acuerdas que jugábamos en tu casa? Con tu papá a las escondidas. Bueno, no es cierto. Hi, Mila. Tu papá nos buscaba mientras tú y yo nos escondíamos. ¿Te acuerdas que nos daba un chicle que olía a uva o a strawberry o a no sé qué? Ay, a ver, dijeron algo. Cherry. Y de esa manera nos encontraba hasta dentro del closet a mano arriba. ¿Sí te acuerdas o? ¿Lo podías oler? ¿Eh? ¿Porque lo podía oler? Sí. Mire el live de Starbucks, Snow Globe, Tumblr, donde usaste las hojitas de otoño, pero RLO. Recuerdo si solo sellaste con el epoxi glue de tubito o aparte usaste epoxi con el que sellas los tumblers. Al final, ya que se secó el epoxi del tubito, hago epoxi, lo mezclo con glitter y cubro toda la parte de abajo a que quede completamente tapada. No tengo ninguno hecho. Hay uno acá,
No está hecho. ¿Ya los vendiste? Ya están todos vendidos, gracias a Dios. Chris dijo, jaja, sí. ¿Verdad que? Sí, nos escondíamos arriba del closet. ¿Te acuerdas? Pero tu papá nos encontraba por el olor. Chulo cuento. Sí, yo quería jugar cosquillitas con Tito. O sea, los cosquillamos de atrás y rapidito nos cosquillaba que... ¿Qué más? ¿Algún otro mensaje, Vanessa? No, nada más fue a Cristina. Cristi, ¿cómo se llamaba el juego que jugábamos con unos palitos? Con una canción bien rara. Nunca me la aprendí. Oye, tome agua muy rápido. ¿Cómo se va el dorado? ¿Cómo qué? No se va el rojo al dorado. Porque tu mamá es sumamente inteligente para eso. Ah, Cris dijo, those were the days. Yes. When we were young. Does the red glitter mix in the gold area? Dijo Ophelia. A ver, otra vez. Does the red glitter mix in the gold area? No. No. Because the gold is already dry. Déjenme ver si ya no le falta ningún... ¿Es de Navidad, es de? Sí. Looks pretty. It's pretty. Tal vez me puedes quitar el escenario mío y hacerme la ordenada. No. Okay. Ah, Cristi, déjalo, Google. ¿Tampoco te acuerdas? Lo googleo. Okay, ya voy a retirar la cinta y vamos sobre. Valentina, tú eres tan preciosa. Ay, gracias, Milán. Hasta me hice mis crunchies. Se parece a su mamá. ¿Verdad? Sí, ¿a poco no? Thank you, it's so pretty, dijo Ophelia. La que preguntó la... Esta. ¡Oh! Se rayó. ¡Oh! ¿Lo tiramos a la basura? No, alcohol. Ah, el método, ya sabe. I learned from you. Oh my God. Tengo una uña quebrada. Oh. ¿Qué? Ay, pobrecito. Pobre de mí. Ah, yo también tengo una Valentina. Sí. ¿Quién es? ¿Jenny? No. Vitia. Ah, LOL dijo Mila. Jenny, you guys are cute. Ay, me lo cubrieron alguien con... A ver. You guys are so cute. Wish I knew Spanish. A ver, pusieron un video a mi tía Christy. ¿Un video? No, ahorita no lo pongo en el álbum. Ok. Al rato lo reviso. Si lo pones. Ese es el lipstick. Ah, ok. Miren qué padre está quedando. Buenas noches, llegué tarde, dijo Jenny. Oigan, hasta aquí, hasta se me figura tipo los colores de Harry Potter. ¿Verdad? Sí. Ay, Moni voltea. Es que sí. Es de Gryffindor. Ay. A ver, buenas noches, llegué tarde. ¿Quién es? Jenis. Pitia. Es así como tú, hermosa y castaña. Ah, sí, yo soy rubia, pero... Yo soy canosa. Pero se ve café, mi pelo. Era rubia, se está haciendo café. No me gusta eso. Para que no olvides tus raíces. Café con puffy no va bien. Yo pienso. ¿Tú piensas? Sí, porque está muy puffy la pelo. Muy bien. Y ahora lo que sigue es... Hola, Valentina. Qué bueno verte, princesa. Hola, Jenis. Muña. Miren qué parca. Ponte la pantalla. Miren los colores. Díganme si no se ven padrísimos. Ah, ella era rubia, dijo mi tía. Ah, estaba hablando de su Valentina. De su Valentina. Es que Valentina también era rubia, yo no sé qué le pasó. Con chinitos, bien. Y pelo chinísimo. ¿Estos? Vivíamos en una ciudad sumamente húmeda. Ah,
Eso pasa, yo era pelirroja ya no, y ya no me queda. Yo era de ojos azules y se me cambiaba. Yo era de ojos azules, pero ahora no me eso. ¿Mate? Voy a guardar. ¿A qué? ¿Eh? ¿Del negocio? Muy bien. Ahora. Sí, ya va. Ahora. El verde. ¿Ok? Valentina, ¿cuándo nació? ¿Se acuerdan que les conté la historia de que Valentina es una niña prematura? Entonces, ella nació de 21 semanas de gestación. Búscame así aplanadito, pero más larguito. Más ancho, por favor. Ahí ya están. Entonces, cuando nací y me la llevo a mi casa, obviamente, ese es el resumen, porque cuando nació, ¿no hay más allá? ¿No hay otros pinceles? Creo que sí. Oh. Okay. No. Puede ser, sí, mejor este. Entonces, cuando nace... Ay, no, Moni, sí. Se ve hermoso ese hombre, pero me está dando la... No, es que estoy relajada, discúlpenme, estoy relajada. Y eso implica que estoy muy a gusto. Estoy a gusto en mi casa con ustedes, que son mi familia. Ok. Digamos que... Ay, algo hice aquí y... Error. Sí. Déjame lo arreglo. Wow, mi cuarta nena nació de 29, 25 semanas. Bueno, esta de 21. Entonces, cuando nace la Celerina, hoy lo lastimé por dos lados. Voy a tener que arreglarlo bien. ¿Dónde más lo lastimé o qué? No, no. Vamos el blanco. No, el blanco no me importa porque le voy a poner este. ¿Verdad? Sí, se va a pintar todo. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que no esté pintado. Esta parte. Porque luego el verde se va a subir. ¡Uy! Ya le iba a poner resistente. Oye, total, cuando después de todo el tiempo que estuvo en el hospital. Ah, no. No, en el hospital primero. En incubadora. Hasta pesó 800 gramos y cada día hoy bajaba y bajaba y bajaba. Muy, muy complicado su caso. That's me. Entonces, cuando ya me la puedo llevar a mi casa, estamos hablando de que ella ya tenía, ya pesaba 2 kilos, pero ya tenía como 3 meses. Entonces... Entonces, cuando pasa eso, me la llevo a mi casa y se viene en Monterrey, pues creo que en todos lados, pero en Monterrey, se viene lo de la influenza. Aquella influenza de hace 10 años, que era... Sí, Sofía pesó una libra. No toques nada, no esto, no lo otro, no aquí, no allá, muy complicado. Entonces, yo encierro a mi hija en mi casa, por otro mes más, sin que nadie la viera, ni siquiera a sus hermanos, o sea, era nada más yo en un cuarto con ella para que no se me fuera a enfermar. Yo nunca he sido delicada con mis hijos, o sea, yo siempre he sido muy, que se va a caer, que se caiga para que aprenda, que va a esto, que aprenda, todo es, para mí es todo es aprendizaje, pero bueno. El caso es de que con ella sí, pues por el problema de que pues estaba súper chiquitita. Entonces, cuando me la llevo a mi casa, ábreme este, por favor. Cuando me la llevo a mi casa,
Dame la tapa. Me dice el doctor, me dice, no te preocupes, va a cambiar y que no sé qué yo. ¿Ok? Me la llevo a mi casa con ojos negros y cabello negro y liso. Así llego a mi casa. Y luego de la nada, bien chistoso porque empezó con ojos. Empezó primero pelirroja. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Imagínate, ¿no? ¿Pelirroja? Pelirroja. Y luego empezó, después de pelirroja se le empezó a enchinar. Y luego, de un día para otro, como si le hubiéramos puesto pupilentes. Azules, 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 donde todavía estaba en proceso de cambio su cuerpo, ¿no? Su organismo, donde estaba terminando las semanas que debió de haber estado la acelerada en mi panza, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, si Valentina fue así, hasta me preguntaba si le tenía... Se le tenía el cabello. Hey, entonces fue muy chistoso porque decía uno, qué bueno que me pasó aquí y no en el hospital, porque en el hospital hubiera pensado que me lo hubieran cambiado. Así de dramático el cambio que... Así soy de dramática. Ya cambia. Entonces, esta niña así fue. ¿Tenía ojos negros? Negros. Estoy bien con el pelo, pero yo confío. Pues sí, es que no estaba todavía tu pigmentación como Dios quería. He was still modeling the clay. Exactamente. ¿Qué dice? Son todos estos finos. Ah, pero están mandando mensaje. ¿Cómo ven? A ver, se apagó la música. ¿Está Andrés viendo la tele aquí o qué? Sí, no creo que pueden verlo verde. Ahorita se los voy a enseñar, pero es que quiero hacerlo todo porque si no, no se alcanza a ver. Oye, that's so nerve-wracking. A ver, mami, no hay mensajes. No. ¿Segura? Ah, hola, sí. Moni, ¿qué haces hoy con tanta paciencia? ¿Qué hago, Erika? Mira. Miren. I like it. Pim, pim, pim. Valentina es la más pequeña. Ay, sí. Así es. Y quiere otro más pequeño y le digo, no. Ya no. Ya tenemos a los perritos. Gracias a Dios, la convencimos con un perrito. Qué fácil de convencer. ¡Qué babayito! ¡Qué mi amor! ¿Por qué está tan feo, mi niño? Oh my God. Mira. Voy a darle una serie. Lo verde lo es. ¿Estás haciendo a pulso? Así es esa parte, chicas. Me gusta. Hola, preciosas. Mira, Rubí. Hola, Rubí. Ay, no, con pincel grueso batallo más. Mejor con pincel delgado. Nada más que, mira, ¿ves la pelucita? ¿Ves una pelucita? Sí. Quítasela. No me quiero llenar de pegamento. Ya te llenaste. No puedes. No, está pegada. ¿Usa pinzas? No. Sí, es mi cámara. Ay, a ver. ¿Ese vaso está de venta?
Así es. ¿Quién lo quiere? Ruby. Ay, Ruby, tú te vas a llevar todos mis vasos. Soy fan de la Navidad, así que me enfocaré para realizarlo. Sí, es un vaso muy, muy... ¿y cuánto? Este es de 30 onzas, es grande, es de... Para este grupo es de 45, pero... Jenny, normalmente es una forma de hacerlo, yo no tengo buen pulso. Pues... Es la única. Pues que yo creo que sí, porque no creo que haya otra manera. Todo eso lo puedes hacer, el rojo y el dorado se puede hacer, está con cinta, pero esta parte ya es con pulso. Yo voy a tener que hacer este tumbler. ¿Quién dijo? Mila. Ok, Mila, ya sabes. Pero sí, igual se va a vender este vaso a la que lo quiera comprar, lleva los colores que estamos utilizando. O sea, en la compra del vaso se lleva los tres colores que estoy utilizando. What is the dog's name? Sobrecito. Fluffy Cutie? Fluffy Cutie? What is the dog's name? His name is Cano. Cano. Because when we got him, he had a lot of canas. White hair. He was a little baby, but white hair. He's normally with black hair, but... Not now. No, he's brown and white. Qué bonita combinación de colores, se ve súper bonito. ¿Quién es? ¿Vas a golpear? Mi vaso. ¿Quién es? Moni salió. A ver, ¿qué es eso? Abuela, hagan de cuenta que llegó Santa. Salió. ¿Qué pasó? Mira, mi tío no ha llegado. Ahorita veo mensajes. Espérenme un poquitín, mis. Un poquitirijillo. El brillo que le da el verde, que es un poco holográfico, me gusta, ¿se dan cuenta? Todos los perros, los dos, gracias. ¡Au! Sí, Mila, pues la verdad... Yo los vendo normalmente en 55, así este tamaño y este diseño que me tardo. Pero ahorita mi intención es... Los dos, el... Mami, estoy hablando, dame chance. Mi intención, Mila, es que se lleven el vaso. El que se quiere llevar el vaso lleva el combo, lleva con las bolsitas de 0.5 de gramo. De los colores que hicimos. Ayer Rubí se llevó este vaso y se llevó todos los colores en bolsita gratis. Ay. Es una manera en la que obviamente yo les enseño con mucho gusto y la que guste puede llevarse el vaso sin problema. Con mucho gusto. Y así va a ser de ahora en adelante. Y si no, ni modo. Es una manera en la que podemos seguir haciendo tutoriales sin estar, ¿cómo se dice? Dejando la inversión. Tengo una lista, chicas, de tutoriales que todavía me falta por hacer de todos los que me han pedido. Según yo, me falta hacer como 12 diferentes, no diferentes, sino 12 estilos diferentes, sí, sí son diferentes. Obviamente muchos están repetidos porque cada quien pide
por ejemplo, que quiero hacer, hoy me pidieron que pusiera en la lista el de la abeja, ¿ok? Que no lo he hecho, pero pues lo he hecho para mí, para una venta, ¿ok? Pero no lo he hecho desde que empecé a hacer tutoriales. Entonces, ¡ay, lo puedo hacer! Sí, sí lo puedo hacer. Y está en la lista. Y ese no lo hemos hecho juntas, ¿verdad? Hola, Moni, buenas noches. ¡Hola, Xochitl! ¡Hola, chula! ¡Jackie, hola! Se me ocurre que en esa parte se puede cortar con el exacto los cuadritos y dejar la máscara. Sí se puede, Mari. Sí se puede. Pero ya no lo hice. ¿Quién dijo para saludar? Martínez Coach. Sochi. La X se pronuncia Sochi. Ok. ¿Qué color va a los espacios que faltan? Bitia. Bitia. Ahorita es lo que vamos a decir juntas. Porque en los... En el que falta, podemos hacer una combinación. Miren, podemos hacer una combinación de dos de ellos, como lo hice en el azul. Pásame, ¿alcanzas? No, ¿verdad? ¿Alcanzas el azul? En este agua con negro, ahí voy, ahorita les explico lo que hice ahí. Este es de otro tutorial también. Ok, de este, si se dan cuenta, tengo este tono y este, son los básicos, este y este. Y este tono es la combinación de estos dos. Okay. Hola, Moni, ¿Christmas o Harry Potter? Christmas, es? Christmas. Ita, hello, ya llegué a casa. Muy bien. Hola, Ita. Ita, nos está preguntando, a ver si puedes contestar por aquí, una chica que si hacemos envíos a Canadá y a Toluca. Entonces, tú eres la de los envíos, tú sabrás que les contestas. Me gusta, Ita. Ita, Ita, capotita. Es que era un refrán, no me acuerdo cómo se dice. No sé, antes se lo decíamos a Tito, pero... Tito, Tito, Capotito. Ay, hola, Ita, Moni. Moni, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Areli. ¡Hola, Areli! Le pusieron un like al de... ¡Hola, Ita! Oye, chaparrita, ¿qué horas son? Vamos a cenar. Sí, porque usted se me tiene que ir a dormir, chule. Ay. Diles adiós, diles adiós, porque luego... Ay, dije adiós, no mandes besos gratis. Bye, baby. Ya se me va a cenar, porque luego... Se me anda durmiendo en clases. Ambas partes sí, a México de leche y por FedEx a Canadá por USPS. Ok, el mapuche puede hacerse en casa. No tengo idea, Areli. Ahí sí, se sale de mis conocimientos si se puede o no hacer. Ese Tumblr es mucho trabajo, mami. Pues sí, chicas, pero pues vale la pena. De veras que yo estoy disfrutándolo. Ni quiero cantar porque luego Facebook me saca. Me sacan por cualquier cosa o me borran. Y no quiero que me borren del planeta, chicas. Pero, la verdad, hay cosas que no me gusta hacer
pero hay cosas, como les digo, que me relajan. Este me relaja y este, por eso cuando lo cobro un poquito más caro, porque sí me lleva tiempo. Pero sí, ahí, ahí parece Harry Potter y ya acá ya aparece en la vida. Gracias, Milán. Gracias, Gabriela. Son los colores que tenemos a la venta, Gabriela. Miren nada más. Miren qué padre se está viendo. Obviamente hay partes en las que me pasé un poquito porque es a pulso, pero al poner el otro voy a arreglarlo. ¿Ok? Gracias, Linda. Ahí va quedando, ahí va quedando. Me faltan dos líneas del verde y listos. Dice Monique que ya les va a contestar a las que están preguntando cosas de los glitters, ¿ok? En eso anda. Cuénteme a alguien algo. No, tú no me cuentes eso. ¿Te fuiste a comprar?
¿Pero para qué? Para el negocio. Te cuento que tengo un examen el viernes de manejo de alimentos y no he tocado. Pero, ¿por qué no lo haces en línea? Muy inteligente, Magali. Gracias, gracias. Tú sí diviertes bastante, ¿eh, Magali? Me pone Magali. Te cuento. 1, 2, 3. Ajá. Andas chistosita, Magali. El examen de alimentos no lo puedes hacer en línea. O vas a ir para... Tienes que tomarlo presencial. Okay. Ah, eso sí, Magali. Okay, Maribel. Ni hablar, Maribel, a estudiar. ¿Estás motivando tú misma? Sí. ¿A qué? A no llorar. ¿Por qué vas a ir? Llora, llora, mueve sus manitas. Esos comerciales de antes. Paciencia tienen y me relajan y todo el tiempo estuve haciendo tumblers que andaba estresada de tutorial. Yo lo estudié online. ¿Puedes pagar uno que está capacitado, que esté presencial contigo o lo puedes online? Sí, yo lo he tomado online y también presencial y no es tan complicado en presencial tampoco. One of your green squares has a small smudge. Sí. I'm going to do a second layer, Kelly. Thank you. Thank you, Kelly. Ándele. Voy a estar en patón. Sí. Pero ok. Qué bueno, papito. Gracias a Dios. Estoy haciendo segunda capa del verde, nada más me faltan dos líneas y hacemos la mezcla del tercer color.
para averiguar qué le vamos a poner. A ver, vamos a empezar. ¿Vamos a mezclar el rojo con el dorado o el verde con el dorado? ¿O qué colores? Tenemos que mezclar dos tonos. ¿Cuáles tonos vamos a mezclar para poner el que va a ir ahí? A ver, empieza. Empieza la rebatinga. Hi, Genesis, again. No, Kelly. Never say sorry. Never. ¿Dónde me quedé? A ver, vamos a ver. Looking amazing. Estoy en line, pues para ver, yo estoy okay. Genesis is back. Los tres colores, ¿ustedes creen que si mezclo los tres colores va a ser padre? Verde con dorado. Hacer ese vaso me va a ayudar mucho con mi paciencia. Muy bien, Vitia. Poner una novela. Yo no puedo poner nada porque estoy con ustedes, pero si no estuviera haciendo tutorial, estaría viendo una serie o algo. Huele a tortilla quemada. ¡Ay, ay, ay! Valentina se le quemó una tortilla. Ya nada más me falta una línea de retocar del verde y hacemos la mezcla. Voy a tratar de mezclar los tres a ver cómo se ve, a ver si no se ve muy feo. Lo voy a hacer poquito y así me voy a dar cuenta. Thank you.
Ya quedó. Déjeme cortar aquí unas. Estoy trabajando en un decal, un jib de la corte con el Cricut, ok, y es pesado sacarle el exceso, creo que la, que se me lo imprimo. Sí, hay veces que uno se arrepiente. No, y a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que me dicen, oye, ¿me puedes hacer este diseño? Ah, sí. Y a la hora de la hora, no era tan fácil y te gastaste que no ganaste casi nada. Miren, miren qué padres se ven los colores. Ok, vamos a dejarlo reposar un segundo. En lo que hago la mezcla, ok. Hacer una mezcla. Vamos a mezclar esta copa. Estados son gracias. Los diseños que uno piensa hacer van a estar bien difíciles. Son los que más batallas. No, no hagan eso. Voy a poner dos cucharaditas de cada uno. Es para hacer muestra, aclaro. Voy a poner dos de cada uno para darme cuenta si la mezcla me va a funcionar el color. ¿Ok? Descansa, mi amor. Los dientes, por favor. Pregunta es cómo se las voy a enseñar. ¿La alcanzan a ver bien? ¿Qué opinan? El brillo está increíble, pero pues igual y sí se puede ver bien. Bueno, voy a poner esta prueba aquí. Ok, y voy a hacer ahora la prueba de rojo con puro dorado.
El rojo con el puro dorado. Gracias, Ivonne. ¿Te gustan solo dos colores? Parece olivo. Sí, se hizo un olivo. Creo que mejor dos colores. Ok, ¿rojo dorado o rojo con verde? Vamos a ver. Digo, dorado con verde. ¿O rojo con verde? ¿Cómo? No, porque quiero que brille más. El verde con dorado. Y muestra de rojo con el verde. Se ve muy apagado o se ve muy, muy, muy oscuro. ¿Lo queremos oscuro o brilloso? Me gustó el que van los tres. Ese me gusta. Uy, ya se ve cuál de ellos. Yo creo que voy a poner el... Voy a hacer una mezcla. La mezcla va a ser una, dos, tres, el verde con dorado, los tres. I like the red and the green. Voy a poner los tres, pero le estoy poniendo más rojo y dorado que verde. De esa manera no va a estar oscuro. El verde va a quedar en un segundo plano. Sí, este tono me gustó. Miren, les voy a enseñar. ¿Cómo ven? Se ve padre, ¿no? ¿Estás pendiente tú del Face o no, Moni? ¿Estás con puros mensajes? Ok. Muy bien. Que he visto un play con tres colores y el mixto. Yo tampoco. Pero las que ya me conocen aquí, Cindy, saben que siempre hago las cosas diferentes. ¿O no, chicas? Díganme o no. Ok, vamos a ver cómo queda. Uy. Ay. Ok, mi amor. Vamos a aplicar el tono. ¿Cómo ven? ¿Esta copa la vendemos o la subastamos? ¿Qué quieren hacer?
Vamos a poner uno para ver cómo queda. ¡Ay, qué miedo! Esta copa se va con los tres colores en la presentación de bolsita gratis. Digo, esta copa, este tumbler, 30 onzas. 30 onzas. A ver, me voy a esperar tantito porque quiero averiguar. Necesito que seque. Voy a poner una segunda capa. A ver, ¿qué opinan del color? Treinta esquinas. A ver, déjenme ver si lo puedo agarrar de aquí y ponerlo aquí. ¿Qué opinan del color? ¿Cuáles son los tamaños más populares? 20 y 30. Gracias, Lázara. ¿Qué opinan? ¿Les gusta ese color? ¿Ese color o qué hacemos? Comentarios. ¿Sí les gusta ese color? Sí, bello, beautiful, love it. Ok, lo dejamos. Espérenme, déjenme, me arreglo esta uña porque... Estoy poniendo una uña postiza. Ok. Vamos a dejarlo, vamos a seguirle. ¿No te gustó, Anabel? Fíjate que es que aquí se ve padre. A lo mejor por la distancia, ¿no? Por la cámara. Pero se ve la combinación de los tres.
¿No se alcanza a apreciar? Porque te lavaste los dientes mejor. Ten cuidado. ¿Gusta o no gusta? Si no gusta, lo quito. ¡Hola, dona! ¿Lo quito y qué? ¿Pongo rojo? A ver, ¿quién recomienda? ¿Le pongo más rojo? Puro rojo estaría bien, ¿no? Intentarlo. Fíjate que quiero ver la diferencia, Magali, porque sí le cambia. Déjame ver la diferencia. Yo no batallo. We sing that at church all the time. I know, Melinda, I love it. It's my relaxing music. My prayer music, my morning prayer music. Miren. O ese color o este. ¿Qué se ve mejor? A este le falta una pasada. Are you listening to Justin? Oh my God, se me fue. Okay, listen. Are you listening to just an instrumental? Yes, Melinda. If you DM me, I can send you the link. También me quedo con el rojo. Sorry, I don't speak Spanish, but I was wondering what tape do you use for those lines? I use this 3M painter's tape, I think. That's what they call 3M, it's 3M, okay? Rojo, va. Entonces, antes de que se seque, voy a tratar de quitar como quiera esa mezcla, a mí me sirve para algo, ¿eh? Yo nunca tiro sobrantes. Para algo me sirve. Entonces, la voy a tratar de raspar para quitarla y que no me afecte tanto, ¿ok? Como todavía está fresca, no pasa nada. ¿Cuál te gusta más? ¡El rojo! Es que yo todo compro rojo. Fíjense, no me gusta ni labial rojo, ni... O sea, pero todo... Mis utensilios de cocina, si por mí fuera el carro... todo me gusta rojo. No me visto normalmente de rojo,
Pero es un color que si compro dulces, tienen que ser rojos. Si compro salvavidas, todos rojos. O pueden ser no rojos, pero nomás me como los rojos. Si como... ¿cómo se llama? M&M's de cualquier estilo, nada más me como los rojos. Entonces, literal, estoy chiflada. Muy chiflada. Oh, vas llegando y ya me estás ofendiendo tú. Y deja tú en vivo, hijo, ¿eh? Entonces, mi hijo dice que sí, que estoy muy chiflada. Había pensado dejarlo y poner la capa de rojo arriba, pero se va a ver más gruesa y no es mi intención. Mañana, chicos, voy a hacer, ¿alguien ha hecho los que son eye drop, los que son bajo pintura con agua? Más bien, en tina de agua. A ver, dedito arriba, el que quiera que mañana hagamos sobre glitter, pero con el eye drop method. It's painter's tape. Yes. Ok, mañana vamos a hacer eso. Ok, ya se lo quité. Nadie vio nada. Muy bien, ándenle, así sí veo. Ok, mañana se arma. Estaba entre ese y hacer otra vez un Milky Way que alguien me pidió, pero con gusto hacemos ese. ¿Qué color le ponemos al vaso abajo de glitters? ¿Ponemos Tutti Frutti? Ok, todos los que están aquí ya aprovecharon el descuento que se está dando por los glitters. O alguien no tiene idea porque llegó tarde. ¿Cuáles son los tres que estás usando ahorita? Estoy usando dorado fino, rojo fino y verde bandera fino. Y como dije, el que compre el vaso se los lleva a los tres. No.
Estos colores, obviamente, chicas, prepárense para la Navidad, porque obviamente van a volar. Los azules navideños, los verdes, los rojos, los dorados, los plateados. Raúl, dile a tus hermanos que ya se me duerman, por favor. Moni, debo dormir a mis hijos, termino de verte luego. Gracias, vaya, Yazbet. Yetzabet. Me confundo porque tengo una amiga que se llama Yazbet. Perdóname, Yetzabet. Que descanses, bendiciones. No. No, papito, ¿qué hora son? 9:30. Hable con su papá. Yes. Yes, Melinda. I love it. Miren, falta lo de abajo. Pero no lo voy a poner rojo. Lo de abajo lo voy a poner dorado. Me gustaría más.
Déjenme sacudo un poquito el rojo que acabo de poner porque voy a mezclar dorado y no quiero que se me mezclen mis colores. Obviamente le voy a tener que dar unos retoques, pero esos. Este dorado, el brillo que tiene está, me encanta. Ah, no sabía que se podía ver Marte ahorita. No, yo sigo aquí, mana. Sigo haciendo este termo que estoy a punto de terminar de detallar. Este termo ya está listo para la Navidad. ¿Qué tiempo esperas para poner epoxi? Ahorita lo voy a sellar. Le voy a poner sellador y en la mañana le pongo epoxi. ¿Por qué en la mañana? Porque tengo todos mis rotadores ocupados. Pero puedes poner sellador y poner epoxi, no sé, unas 2 horas después. Para que quede bien seco. A ver. Este wrinkle de chip me está haciendo ver. Pero bueno, aquí estamos juntas. Qué bueno. Se ve al este. Pues muy bien, pero no voy a salir ahorita porque estoy haciendo tumblers. Estoy con un tutorial, comadre. Y si haces lo mismo de ofrecer los glitters que usaste con el vaso. Sí, ahorita dame chance. Pero sí, ya lo comenté como quiera, Ita. Moni, me inspiras, voy a hacer uno, me encanta cómo está quedando. Muchas gracias, qué bueno que te guste el va. Qué bueno. Anímense, chicas.
Sí, es de paciencia, pero el resultado es que luego les pasa que no lo quieren vender. Ahí está. Faltan unos detalles, pero ya no lo voy a terminar ahorita porque tengo que terminar unos... Creo que ya entendieron el concepto de esto, ¿verdad? Es agarrarse una serie, ponerse a ver algo interesante mientras lo hacen y paciencia. No lo tienen que terminar en una sentada. Yo pues porque ya lo había hecho y porque ya lo he hecho otras varias veces, no. Después de que hice este azul, he hecho varios, entonces ya le agarré la onda. Pero a este se me antoja, le voy a poner a lo mejor unas líneas entre cuadros y cuadros. A ver si se me, si me gusta, pero ya después del epoxi. Acuérdense de seguirnos por YouTube, chicos. Hoy voy a subir también los videos que están pendientes para que los puedan ver. Creo mi corazón tiernamente ti. Ok, chicos. Chicos y chicas. Ya no puedo decir puros chicos porque se enojan. Digo, puras chicas. Ok. Ahorita voy a detallar, ya lo detallo mañana porque hoy tengo otras cosas pendientes. Si tienen preguntas, es el momento de hablar o de callar para siempre. Cuéntenmelo todo. ¿Alguna duda que tengan sobre de este termo? ¿Alguna duda que tengan sobre cualquier cosa? Okay, this mop brush is the blue, is the purple one, okay? This one is
It dries faster than the other ones. So it's hard to find it. I find it in Target. Okay. Okay. Thank you, Daisy. Sí, son de los, estos son los tres colores que utilizamos hoy. Es el verde bandera fino, el rojo fino y el dorado fino. Así es que estos son los tonos que utilicé para hacer este tumbler. Esa es la demostración de los colores. Utilicé Mod Podge y lo que es la cinta para poder hacer todo. Obviamente brochas y mucha paciencia. Como podrán ver, se llena uno de glitter por todos lados, pero no importa. Lo importante es que ya quedó este termo. Si alguien tiene alguna pregunta, sobre cualquier cosa, pueden hacerla ahorita o callen para siempre. No, no es cierto. Me preguntaban sobre el ¿cómo se llama? Se me olvidó que me habían preguntado. Va, se me olvidó. Ok. Bueno, pues sin nada más por el momento, me despido de ustedes. Gracias. Thank you, Melinda. Thank you so much. Mil gracias. Siempre me encanta ver tus videos y siempre ayudándome. De nada, linda, ya sabes, lo que se te ofrezca. Lo que se te ofrezca, ya sabes. Muchas gracias, chicos, por conectarse, por ver los videos, por seguirnos. Gracias a todos los que ya hicieron sus pedidos. Ya solamente es empacarlos y enviarlos. Esta semana deben de estar saliendo todos. Muchísimas gracias. A los que no saben que tenemos de aquí al viernes la promoción ¿cómo se dice? La promoción de suscríbete al canal de YouTube, dale like a las dos páginas de Facebook y de Instagram de Monita, así se llama, Monita. Tenemos otro logotipo, pero así se llama. Ahí está, abajo está fijado el link de Instagram, pero también te puedes mandar al de Facebook. Dale like a los dos y estamos dando free shipping y estamos dando 10% de descuento arriba de $50. Así es que ánimo a los que quieran comprar ciertos glitters. También manejamos lo que son los portatumblers, los brazos que son con pelotas. También manejamos los descansatumblers para poder poner los decals. Manejamos las palitas. En fin, manejamos la cinta doble cara también. En fin, tenemos un menú de más de 40 diferentes tumblers. Aprovechen el descuento porque es nada más de aquí al viernes, ¿ok? ¿Hoy qué día es? Ni sé qué día andamos hoy. Vamos a averiguar qué día andamos hoy. ¿Qué día es? Es martes, ¿ok? Obviamente ha habido, gracias a Dios, muchos pedidos. Pongan más fotos de todo para poder escoger. Claro que sí, Vitia. Lo que hicimos fue poner el color y de ahí pusimos que hay chunky, hay medio y hay fino, para que no sean tantas fotos.
Pero si tienes alguna pregunta, Vitia, con mucho gusto. Yes, Melinda, I'll do it just in a while. Just give me a second and I will do it. Pero vamos a poner las fotos, también falta agregar las fotos de lo demás, pero con mucho gusto. Todo se puede poner. Muchas gracias. Ay, ¿qué más? Pues como siempre, muy agradecida. Que descansen. Gracias a todos por sus pedidos. Los que no han hecho pedidos, pueden hablar para cotizarlo sin ningún problema. Tenemos, son tres tamaños los que manejamos. Es el tamaño del frasco de 5 onzas, el tamaño del frasco de 1.7 onzas y el 0.5 de onza. Todo es por peso, ¿ok? Aunque tú veas que no está hasta arriba, pero es 1.7. Igual, el 5 onzas, ¿ok? Entonces, son precios accesibles, cualquiera puede aprovechar la promoción y la promoción es de aquí al viernes, ¿ok? ¡Ay, mi espalda! Muy bien. ¿Qué más dice? Llegó la noche y nos están llegando más, los hacemos en las próximas horas. Así es, estamos a la corre porque llegaron productos nuevos, tomamos las fotos, apenas hoy las vamos a subir, hoy llegó otro pedido y también las vamos a subir, pero pues imagínense, es un correr muy interesante, pero sí con gusto, gracias Mila, sí con gusto ponemos las fotos, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, háganosla saber, ya sea a mí, mensaje privado, a Ita o a Moni, cualquiera, estamos para ayudarles y servirles en lo que sabemos, ¿ok? Ok, Vitia, sí lo vamos a hacer. A veces mandan mensaje y si no respondemos luego, como quiera, es que vamos por como fueron pidiendo, ¿ok? Estamos haciendo todos los pedidos para poder hacer los envíos y yo soy bien especial de que los pesos sean los correctos, estoy revisando para que todo llegue como debe de ser, ¿ok? Entonces, como dice Linda, a dormir, bueno, voy a cenar primero, porque me echo unos tacos antes, dame cerca. Vamos a cenar y Vivi, te pasas. Ya nos vamos, Vivi. Estaba esperando que entraras para poder decir que Dios te bendiga, Vivi. Gracias por conectar, pero ya se acabó este tutorial. Los quiero mucho. Gracias por todos sus muestras de cariño, que son inmensas. Sí, Cindy. Son inmensas y se siente. Aunque estamos lejos, se siente. ¿Ok? Los quiero mucho. Gracias. Bendiciones a todos ustedes y en su casa. Mañana es un nuevo día y mañana sale el sol para todos. No olviden pedirle a Dios la bendición que Él tiene para sus vidas el día de mañana. ¿De acuerdo? Los quiero. Nos vemos. Bye.